Allí está, entonces, el partido en marcha, señores. Movió Pacífico. Pelota sobre la derecha. Despeja, esparza. Las indicaciones de Fritz, ¿sí? El receptor es Sebastián Olea de esas indicaciones. Ahí va Coruchet. En diagonal jugando para el número 8. No podía Leguizamón. Sale desde el fondo la gente de Pacífico. En mitad de cancha. Otra vez recuperando San Francisco. La tiene Ocampo. Casi se enreda, juega hacia atrás, la regaló el arquero Tom Bessy Ahí le quedó a Sebastián Olea, después gol, Lanco ¡Gol! ¡Gol de Pacífico! Se equivocó en la salida. El fondo de San Francisco, el arquero Tombesi se la regaló a Sebastián Olea, que presionaba. Este lo dejó, que tenía todo el arco enfrente al capitán verde. Y Nanco la tocó apenas para que la pelota viaje hacia el fondo del arco. Seis minutos y medio del primer tiempo. Y ya lo gana Pacífico, el visitante arriba aquí en Villa Italia. Lo hizo Nanco, el verde de Bahía 1, San Francisco 0. El temblor pasaba por el área de Pacífico recién, ¿verdad? Yo dije de San Francisco. Lo gana el visitante, señores, y ya vamos a rearmar la tabla de posiciones. La tiene Melo. Dentro del área va a rematar. Cruzado. La pelota. Rebotaba antes. En Esparza salió mordida. Atento en el primer palo. Estaba Tom Besi. Presiona alto. Pacífico y está sacando rédito de eso. Lo gana el verde 1 a 0. El árbitro que. Hace señas como que si se tocan cobro. Ahí viene el derechazo cerrado al primer palo. Campo quería, no podía. Después Esparza. Se lo pierde el número 3 por detrás de todos la pelota. Se le enredó entre los botines a Esparza. Se salva Pacífico de esta. Un tiro de esquina. Un tiro rasante, mejor dicho, de jugador de San Francisco, que pasó por todo el área y creo que se la encontró demasiado encima. Ahí va la pelota para el ex Bellavista, la tiene el número 3, 21 minutos y medio del primer tiempo. Gana Pacífico 1 a 0. Buena pelota sobre la izquierda para que vaya Esperón. Solo entra Curuchet, la pelota, la queda el número 4 de cabeza. Bien parado, Lea, señores. Se queda con ese balón, la había cacheteado anteriormente el 1 de Pacífico cuando el centro de Esperón. Mejor San Francisco en estos minutos. Enfrente a la marca del número 10 de Manuel López, sale airoso, saca al centro al segundo palo, Quipe de cabeza. La pelota pasó por todo el ancho del arco. La miraba Olea, la miraban también los defensores de Pacífico. Se acaba de salvar, se vuelve a salvar el equipo verde. Se la saque desde el fondo para Pacífico. No pasa nada. La pelea Quijada, casi que la recupera Mora desde el piso. Trábale Guizamón. Le queda otra vez a Mora que le abre en el sector derecho para Quijada. Tirará al centro. Buscará su mejor perfil. Toca hacia atrás otra vez para Mora. Este levantará el centro. Le pegó al arco. Bombeado. La pelota en el techo del arco. Atinaba a mirarla Sebastián Olea. Está bien San Francisco. Falta la estocada final por ahora. Lo sigue ganando el verde de Bahía por 1 a 0 en 31 y medio del primer tiempo. Otra vez Esperón, dueño de la pelota detenida en San Francisco y le va a pegar al arco otra vez. Eh. Dos hombres en la barrera, pone Olea, está López, está Aramburu. Allí viene el zurdazo de Esperón al arco. ¡Oh, ¡Gol! ¡Gol de San Francisco! Esperón, señores, dicen que la tercera es la vencida. Aquí fue la segunda, se rompe esa máxima. Lo hizo Esperón, había tenido una antes, la sacó bien Olea. En esta le pegó rasante al primer palo, rozó en alguna pierna y desactivó la salida de Olea. Señores, lo empata San Francisco, 38 minutos del primer tiempo, sí. Justicia en Villa Italia, ahora San Francisco 1, Pacífico 1. Melo que le abre sobre la derecha para Melinger ya en terreno extranjero. La pide solo López sobre la izquierda por detrás de todos. No lo vieron o no, no se animó Melinger a levantar el centro. Pelota para Aranco. Ahí la tiene el Capitán Verde. Pasa entre dos, le va a pegar al arco. Ahí está, remató el número cinco. Firme con las manos adelante. Tom Bessi. Le va a pegar López a la pelota. Sobre la izquierda. Con pierna invertida. Ahí viene el centro cerrado. Con un puñetazo Tom Bessi Manda la pelota lejos de su área. La ruta será la última. La meterán dentro del área. 48 minutos le queda a Curuchet. La tira corta para Mora. Ahí está. Autopase de Mora desde el piso. Saca el centro. Le queda a Kipe. No puede después. Curuchet. Remató por arriba del travesaño. Se salva Pacífico, señores. Y termina el primer tiempo. Respira el equipo verde. Gran jugada en. Metros cortos ahí el equipo local. San Francisco 1, Pacífico de Bahía Blanca 1. Lo empezaba ganando el visitante, lo empató después Esperón. Allá por, lo, por el minuto 30. Esto nos da la idea de que tendremos un segundo tiempo para alquilar balcones. Todo ok, le dice a los árbitros, hizo sonar el silbato y arrancó la segunda etapa. Allí salía jugando Esparza con Mora. Pasa entre dos jugadores. Buena pelota para Quijada. Está habilitado. Va a rematar de Zurda. La pelota cerca del palo izquierdo del arco que defiende Olea. Gran jugada, gran habilitación de Mora para Quijada que al fin pudo ponerse frente al arco. Remató cruzado y la pelota se fue abriendo en la trayectoria. Pasó cerca, créanme. Me decía mi compañero Agustín que el gol no se lo dieron a Esperón, sino nosotros habíamos dicho que rebotó en una pierna. Allí viene Quijada, va a rematar otra vez. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! De San Francisco, golazo de Quijada, el número 9 otra vez. Se quedó frente al arco en diagonal, sacó un zurdazo inatajable con una comba impresionante que se cerró y se clavó en el ángulo superior derecho de Olea que nada pudo hacer. Pasa al frente el dueño de casa, 11 minutos de la complementaria, golazo de Quijada. Ahora San Francisco 2, Pacífico 1. Vendrá al centro de Nanco sobre el sector derecho. Me parece que van a expulsar a alguien, ¿eh? Amarilla. Amarilla para Mardones. Acusa un golpe en el rostro. Leguizamón el número 8, ¿eh? Piden roja desde el Banco de San Francisco. Piden que vaya el árbitro a hablar con el asistente número 1, con Walter Castaño. Cayó automáticamente el jugador de San Francisco, ¿eh? Sí, sigue tendido. El jugador eh, justamente antes del tiro libre eh, había advertido el árbitro algún agarrón, alguna sujeción, pero piden atención médica inmediata. Así que eh, vamos a ver si no fue algún golpe del jugador de Pacífico. El jugador tendido es el número el número 8, Tobias Samón que sigue tendido, que bueno, pide tranquilidad justamente Tom Bessi a los que están afuera, a, lo, a los suplentes justamente. Y, y bueno, vamos, no tenemos certeza, no vimos bien porque fue. Se había generado un tumulto grande allí en el área que defiende Tom Bessi, pero piden tranquilidad. Los diferentes jugadores piden. siguen pidiendo asistencia. Bueno, ahora sí, expulsado. Expulsado el número el, el jugador de Pacífico de Galanca, Ahí muestra la roja. El, el árbitro Javier Tamaro ahí viene la pelota rápida para Carrasco termina perdiendo la, la recupera Metz de buen partido, la deja para Ibarra va a rematar, tiró al arquero manos al frente firme de Facundo Lea que despejó sobre el sector izquierdo la recupera la gente de San Francisco, no pasa el peligro remataba después le entraba mordido a esa pelota Carrasco y salida para Pacífico con el arquero Lea Allí viene la pelota sobre el sector derecho. Va Muñoz en velocidad, saca el centro, le queda Ibarra, remató la pelota, pegó en la parte externa de la red. Ibarra otra vez escabulléndose entre los centrales de Pacífico. Buena labor de Muñoz desde que ingresó, que ganó en velocidad y la tocó hacia adentro para el puntinazo. Del número 7, que terminó pegando en la parte externa de la red. Que trata de dormir el partido para quedarse con la victoria y dejar los tres puntos aquí en su casa en Villa Italia. Viene la pelota para Esparza, levanta al centro buscándolo al número 18, cabeceaba González. La pelota creo que besó el palo derecho. De Olea que le alcanzaba a tocar y se tiro de esquina. Agustín para San Francisco. Vidal que enfrenta a la marca de Muñoz. Le gana en velocidad el hombre de Pacífico. Si tira al centro, está Suárez. Ahí está. Mordido va Suárez de cabeza. Por arriba del travesaño. El saque desde el fondo para San Francisco. Buena atrapada del jugador de Pacífico que por el sector izquierdo de Bordó hecho un centro. Cabeció Suárez. Uno de los más bajos que tiene el equipo de Pacífico. Se fue algo lejos. Se viene González, la pelota dentro del área para Ibarra, solo está allí el número 15, remato Ibarra, le salió un zurdazo débil a las manos de Alea que estaba atento allí, parado frente al arco 47 y medio de 50, frenético final de partido tenemos en Villa Italia. Pelota le queda a Mora, señores, triunfo de San Francisco. Se terminó el partido aquí en Villa Italia, ganó el equipo dueño de casa con los goles de Metz a los 30 minutos del primer tiempo, marcando el empate transitorio y el gol de Quijada a los 11 de la complementaria, dándole el triunfo definitivo al equipo que dirige técnicamente Martín Carrillo.